Tras una semana de leves avances en el IBEX 35 y en el S&P 500, afrontamos un fin de semana emocionante, porque el domingo tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, que son sin duda el factor determinante para la evolución del mercado en las próximas jornadas. El desenlace es incierto debido a que las últimas encuestas muestran que solo hay una diferencia inferior a los 5 puntos en intención de voto entre los 4 candidatos favoritos y además el porcentaje de votantes indecisos es todavía elevado, lo cual ha dado lugar a 3 escenarios bien diferenciados, en nuestra opinión. En primer lugar, comenzando por el escenario más optimista y más favorable para el mercado, pues sería sin duda una victoria del candidato Emmanuel Macron con un programa de centro reformista. La victoria de Macron pues supondría neutralizar el riesgo político en Francia y sería aún más favorable si incluso esta victoria viene acompañada por el hecho de que el candidato conservador François Fillon pasara a la segunda vuelta. Pero en cualquier caso, una victoria de Macron, sea frente a Fillon o incluso frente a la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, como digo, permitiría reducir al mínimo el riesgo político en Europa y permitiría que el mercado volviera a centrar su atención en aquellos factores que son claramente positivos y que han provocado que la evolución del mercado a lo largo del año, especialmente en el primer trimestre de 2017, fuera claramente positiva, que es una recuperación del entorno macro a nivel global, tanto en Europa como en Estados Unidos, y unos resultados empresariales que continúan mejorando. Por lo tanto, las bolsas, pues tras un periodo de leve caída durante el mes de abril, recuperarían un tono moderadamente alcista, apoyado en los resultados empresariales. Un segundo escenario, digamos, no tan favorable, pero que es un escenario moderado y desde luego manejable por el mercado, sería una victoria de Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones, pero con un segundo puesto o prácticamente un empate que permitiría acceder a la segunda vuelta a Emmanuel Macron, ese candidato del centro reformista. En este caso, el mercado permanecería en una fase de consolidación o stand-by, o en el peor de los casos, con un leve goteo a la baja. ¿Por qué? Pues porque se mantendría cierto riesgo político de que el Frente Nacional, con una ideología nacional populista, pudiera finalmente ganar las elecciones, a pesar de que sí es cierto que el candidato Emmanuel Macron sí que podría tener la capacidad en la segunda vuelta de aglutinar tanto el voto de centro-derecha como el voto de izquierdas claramente contrario a los postulados ultranacionalistas que defiende Marine Le Pen. Aún así, en este caso sí que quedaría pendientes algunos rescoldos de riesgo político en el contexto europeo, al menos hasta la celebración de la segunda vuelta del 7 de mayo, por lo tanto las bolsas consolidarían niveles en el mejor de los casos y los resultados empresariales y los eventos macro pues quedarían un poco en un segundo plano y el mercado seguiría pues digamos tomándose un descanso y sin poder avanzar, como preveíamos en el informe de estrategia trimestral que publicamos a comienzos del segundo trimestre del año. Y por último, el escenario más adverso sería que los dos candidatos de un carácter más populista pasaran a la segunda vuelta, es decir, el candidato de izquierda más radical, Mélenchon, junto con Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional. En este caso, creemos que las bolsas retrocederían con fuerza al principio de la semana, podríamos estar hablando de caídas cercanas al 5%, el euro se vería claramente debilitado y los únicos activos que se verían favorecidos serían aquellos activos refugio, como el dólar, el yen, el oro y, por supuesto, el bono alemán. El mercado entraría en una fase bajista, motivada porque el centro de atención volvería a ser que incluso el euro se volvería a poner en cuestión porque ambos candidatos pues, han afirmado su intención de o bien sacar a Francia del euro o bien renegociar los tratados de la Unión, lo cual crearía una cierta situación de incertidumbre. Aunque no sea el escenario más probable, es un riesgo que no se puede digamos, ignorar y, por lo tanto, este escenario claramente bajista para bolsas nos llevaría a replantearnos una estrategia de inversión que hasta ahora veníamos centrando y recomendando especialmente hacia la renta variable. Por lo tanto, en resumen, las elecciones francesas son el evento determinante que va a marcar el rumbo del mercado en las próximas jornadas. Los eventos del final de la semana, en los cuales destacan la reunión del Banco Central Europeo del próximo jueves y la publicación de la primera estimación del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre de 2017, quedarán en un segundo plano y solo influirán una vez que se conozca ese desenlace de la primera vuelta de las elecciones francesas y cuáles son las perspectivas de cara a esa segunda vuelta que nos dará el resultado definitivo el día 7 de mayo. Muchas gracias.